Devastadoras las imágenes, el huracán ha dejado pérdidas incalculables. Hay lugares pegados, puede cruzar las calles, tremenda la sangre, no se diga nada, era un lugar. Sol, el asunto es no acercarte al ojo del huracán. ¿Me escuchás? Mi amor, no, por favor, no digas pavadas, volvé, volvé. No es un toro que le decís ole y te escapaste. ¡Es un huracán! Pero imagínate que acá está lleno de gente de Defensa Civil. ¿Vos te pensás que estarían acá si estuvieran arriesgando su vida? La gente de Defensa Civil tiene la obligación de estar ahí. Pero vos no. Es una locura, Diego. ¿Podés volver, por favor? Escuchame una cosa. ¿A vos no te habrá mandado Franco para que me hagas volver y mandarlo a Martín, no? Decís algo así, Diego, por favor. No, te estoy cuidando. No quiero que te pase nada malo. Para él quedaría como una medalla más. Imagínate, quedaría como el héroe que transmite toda la verdad desde el mismísimo lugar de los hechos. No lo voy a permitir. ¿Podés parar con la rivalidad, por favor? Volvé, Diego, es peligroso. Volvé, te lo pido, por favor. No hagas locuras. Está en peligro tu vida. Sol, yo de acá no me muevo, ¿ok? ¿Charlie? ¿Eh? No lo tengo. No, porque me dijeron que estaba por acá y... Ah, bueno, encontraste una buena manera de sobrellevar la espera. Bien. ¿Querés? Ay, cómo debe haber quedado el jardín destrozado. Ay, vino el paisajista esta semana, Lady Murphy. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, cualquier cosa que pase, yo voy a estar a tu lado, ¿sabes? Vos vivís todo como si fuera cine catástrofe. Ajá. Exactamente, qué bueno que lo notes. ¡Aire! ¡Viento, lluvia! ¡Aire! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aire! Vos no te vas a creer que yo no sabía lo tuyo y lo de Nacho. Yo lo sé desde el principio. Desde el principio lo sé. No soy nada ingenua para esta cosa. Yo soy muy... A ver, ¿cómo te explico? Soy muy intuitiva y siento, percibo. Y yo lo sabía. Y lo tuyo también se sabía. Bueno, no te pongas mal. Lo tuyo también, lo sabíamos todos, porque acá todo se sabe, ¿sabes? Ya sé. ¡Nena! ¿No me haces una masajita? Ahí está. Que yo... Te lo voy a agradecer. Acá en el pechito un poquito. Salí acá. Bueno, un poco de respeto para el señor director, ¿eh? Para el señor... Que lo cumpla Félix, que lo cumpla Félix, que lo cumpla Alvarito. Un poco más de respeto para Alvarito, ¿eh? Lo que pasa es que acá, viste, somos una familia y si no nos apoyamos los unos a los otros, viste, si estamos solos. Ah, somos dos taradas, sinceramente. ¿Qué hay acá y vos? Con el equipo técnico que tenemos, que están... Nos venimos a enganchar con este idiota, este incongruente, este... Es malo, porque es malo y mentiroso, hipócrita. Yo no sé vos, yo no le voy a hablar más. No, yo tampoco. Es un pusilánime. Un pusilánime, se dice. Desde el mismísimo centro de la tormenta, donde en minutos más recibiremos al huracán Marta, transmitió una vez más para Mega News, Diego Planes. Marta, ¿qué se llama? ¿Y si no tienen apellido? Yo soy un anónimo, todos los huracanes son anónimos. Diego, Kevin, Jonathan. ¿Sabes que te haga las ojeras, negrita? Sí, podría ser, ¿no? Porque. Dale. Ay, mira, estoy toda mojada, me acabo del papo. Ay, qué asco. Me está sonando esto, me parece. A ver. Espérate. Esta mujer está No. Esto es un bardo, esto no se puede. Así, yo me voy a ir al piso porque no se puede. No, es un bardo. Tenés olor a nafta. Bueno, pero limpiadme un poco porque no. Me van a ver, alentame. No, anda. Bueno, volvé si querés. Sí, voy a hacer lo que pueda, pero no. Andá y volvé. ¿Quién me llama? ¿Hola? Ah, no, es esto.
¿Para quién son esas pastillas? Son relajantes musculares. ¿Para quién son esas pastillas? Pregunté. Para Martín. Ah, tiene problemas. Claro, debe haber hecho deporte, indudablemente. Sí. Te pido, por favor, no interfieras en mi trabajo. No, no interfiero. Pregunto. Nada más que pregunto. Martín está tenso, ¿eh? Necesita relajarse. No, te digo esto porque sabes que ya tuvo un problema, que tomó pastillas de más, ¿eh? Alguien le dio mal. Un par, así, para pesarlo. Entonces, si le vas a dar, te pido que no abuses. ¿Es un sufrido? Que no abuses de mi pa... No puedo creer. Salí de acá. Ey, ey. Fuera de acá. ¿Qué pasó? Bicho, sal de acá. Nada, nada, no pasa nada. No, ¿hablaste? ¿Qué te importa vos? No te importa nada de nadie. Ni nada de nada. Ey, vos me importás. ¿Qué te pasa? No te importa nada. Vos sos un egoísta. Salí. ¿Qué te pasa? Salí de acá. Nada, no me pasa nada. ¿Se ve que el huracán te pintó mal? No, yo no. ¿Qué pasó? ¿Te brotan cosas adentro con el huracán? Me brotan cosas que no me gustan para vos. Tengo malas noticias. Porque vos no tenés que hacerte el psicólogo conmigo, comprensivo, ni nada de todo eso. Porque yo vos no te quiero más. Cálmate. 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 ¡Fuera! Lili, Lili. Dani, Dani, ¿no sabes la locura generalizada que hay en este canal con el tema del huracán? Necesito, te necesito, necesito un poco de eso, un poco de afecto y cariño y esto. Bueno, Nacho, mira, si necesitas esto, lo que necesites, anda y fíjate si encontrás un par por ahí. No, acá. Porque quiero. Conmigo se. No, ¿sabes qué? Te lo voy a decir mirándote los ojos. Se terminó. ¿Qué se terminó? Dani, Dani. ¿Qué pasa hoy? Qué triste. Se viene el huracán. Mirá, va a arrasar con todo. Y resulta que hay un señor acá que lo único que hizo en su vida fue ordenar pastillas. ¡Basta, basta! No voy a permitir. Que un grasa, un gigoló, un proyecto de Pikachu me venga a decir lo que tengo que hacer. ¡Terrorista! ¡Se enojó Charlie, Jeff! ¡Hola! Sol, mi amor, ¿me escuchás? Sí, habla más fuerte que no te escucho. Que quiero que sepas que pase lo que pase. Quiero que sepas que pase lo que pase, te amo. Yo también, mi amor. Yo también. ¡Venimos! Vamos. Venimos, ¿eh? Sí. Vamos. Seguimos en vivo y en comunicación permanente con Diego Planes y Defensa Civil, siguiendo a paso los movimientos del huracán Marta. Tenemos información, Martín, nos está llegando información de último momento, por favor. Sí, sí, sí. Casi por obra milagrosa, la naturaleza nos regala un alivio. Debido a la corriente de Humboldt, que es una corriente fría, están rotando los vientos que vienen del norte, desviando así el huracán. Y la presión atmosférica está retirando al tifón hacia las costas del Río de la Plata. Solo se transformarían en lluvias, así que no tendremos que lamentar destrozos ni víctimas. Luego de esta larga jornada y de este alivio que nos brinda la naturaleza, podemos llamarnos relajados. Sí, hasta aquí llegamos nosotros, pero ustedes sigan mirando Mega News. Nosotros los mantendremos informados. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todo este equipo que nos acompañó, que colaboró. Gracias, gracias a Defensa Civil y a toda la gente desde los móviles. Sí. Muchísimas gracias. Querían noticias. Esfuerzo. Ahora ya las tienen. Qué suerte, Dios mío, qué suerte. En estas situaciones extremas, ¿no? ¿Vos sos de tomar decisiones extremas? Sí, no sé qué hubiese hecho si pasaba algo grave. No, me refiero a que, viste, estas situaciones críticas, catastróficas, ¿no? Uno se replantea. Hay como puntos de su vida que podrías cambiar. Uh-huh. ¿Vos cambiarías algo? Sí, tal vez algunas cosas. Uh-huh. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? Si
nosotros empezamos algo. ¿No? Bueno, ¿lo vamos a terminar o vas a decidir cambiarlo? Siempre me preguntan qué fue lo que más me enamoró de mi mujer. TV Ad, lo mejor para su hogar. Y yo le respondo que su manera de surcir. Sí, de coser. Por eso, sabiendo de su pasión, no pude menos que regalarle su fantasía hecha realidad. Mi amor. Le encanta o le devolvemos su dinero. Mira lo que hay ahí. Exclusivo. La ISISO 300. ISISO 300. ¿Con la ISISO 300? Llame ahora. Tu creatividad no tiene límite. Llame ahora y le regalamos un balde. Martín. Después de todo, no la estábamos pasando tan mal. ¿No? No. No. ¿Entonces? Pero yo tengo una relación con Diego. Vos tenés una relación con Tomás. Y esa es nuestra realidad. Bueno, sacando la realidad y las apariencias, vos no podés negar que no te pasa algo conmigo. Felicitaciones, Diego. Gracias, gracias. Excelente trabajo. Sí, ¿no? Estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Sí, muy bien. Justo estábamos hablando de eso. Realmente excelente, Diego. Sí, y eso que vos querías que los laureles de todos se los quedara él, ¿no? Ay, me veías pavada. Sí, estaba preocupada por vos. Bueno, viste que no pasó nada, ¿eh? Solo hice un buen trabajo, ¿o no? ¿Te gustó? Muy bien. ¿Me voy a sacar un poco? Ahora te veo. Sí. Dale. Ha concluido el alerta de huracán. Señoras y señores, volvemos a respirar. ¿Qué noche hemos pasado? La pero cuánta alaraca por una tormenta. Está todo muy sensible. Es por el recalentamiento global. Es que se estará por venir el fin del mundo. ¡Escucho! ¡Ay, el fin del Franco, mundo! ¡Amoroso! Ah, ah. ¿Puedes hablar un minuto? Ah, sí, Inés, decime que te escucho, sí. Vos sabés que estoy haciendo un curso de Feng Shui, ¿no? Me parece que todo esto es una señal. No, querida, perdóname, no sé si te sigo. ¿Qué es eso de todo esto? La tormenta, el huracán, el cielo que se puso negro. Prefiero no avanzar a poder nuestro proyecto. Me da un poquito de miedo. Bueno, querida, está bien, como vos digas, ¿no? Más adelante lo vemos, sí. No. Andrada, acá no ha pasado nada. ¿Estoy interrumpiendo una reunión? Hola, Amanda, de ninguna manera, yo acabo de terminar. No sé, Franco. Háblame más despacito porque se me parte la cabeza. Sí. Sí, yo también me pegué un susto tremendo. Me tendrías que haber llamado al celular. Siempre te digo, ma, llamame al celular, llamame al celular. No, no importa que sea caro, mamu. Yo, ¿sabes que pago todo? Escúchame, ¿te puedo hablar en un ratito? Porque ahora no estoy tranquila. ¿Dale? Bueno, ma, te quiero. Besito, chao. ¿Qué querés? ¿Qué haces? Quería hablar con vos. Pará. ¿Hasta ahí? Distancia. Lejos. Y no, no, no hagas sonidos. Me duele la cabeza, habla despacio. ¿Qué querés? Bueno, lo que yo te quiero decir es que con el tema del huracán, para mí fue como una revelación, una señal. Creo que nosotros nos debemos otra oportunidad, como para empezar de nuevo, así sin odio, sin rencor, como una relación libre, ¿no? Te termino de sacar la onda, Nacho. No te caso la onda. No, porque no sé, no te tengo. Yo soy una mujer independiente. Siempre lo fui. ¿Entendés? No estoy atada a nada. Soy libre. Libre. Yo voy a
tomar algo. No quiero ni mirar para allá porque las plantas están destrozadas. Sí, sí, sí. ¿Vos qué querés tomar? Lo que vos tomes. Vení, vamos al sofá y yo te sirvo. No, yo te llevo. Anda. Yo te sirvo. O sea, ay, ¿sabés qué quiero tomar? Mira lo que sé. No mires, destrozo. Pero bueno, nosotros, la verdad que hay gente que está pasando mejor. Yo quería hacerme unos batidos en el antes que le... No, para tomar. Ah. ¿No querés comer nada? No, la verdad que... ¿Querés que te haga masajes? Vamos a tener que llamar al paisajista. No, pero... ¿Por qué? ¿Por qué decís? Está bien esto. Igual es interior. No pasa... Ay. Espera. Vení. Sí. Atiende. Sí, que pase. ¿Quién es? Diego. ¿Pero por qué lo atiende? ¿Qué te estaba por contar? Ah, que... el té verde. Buenas. Me dijeron. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Bueno, veo que tu amiguito se tomó así como cariño a pasar la matiné acá en casa. Sí, la verdad que después de del noticiero me gusta venir acá así tomar cócteles. ¿Cómo te extrañé? Comer algo liviano. ¿Te voy a dar un baño? ¿Venís para allá? Te viniste como un bombero. Sí, te quiero, Ahora voy. Ahora voy. Bueno, yo ahora voy a ponerme el mameluco y me voy a lo de Tomás. Dani, ¿qué haces? ¿Te vas? Sí, hice horas extras hasta el 3002, más o menos. Mira qué bueno. ¿No crees que vayamos a desayunar a Anuncia del Río, compramos unas facturitas, llevamos un mantel? O vamos a casa, jacuzzi, te hago masajes, ¿no? Un buen momento. No, mejor no. Dani, ¿sabes qué? Estuve pensando y me parece que ya es hora de que hablemos seriamente. Somos grandes, somos adultos. Replanteemos la situación. Sí, ¿sabes qué pasa? Que ya es tarde, Nacho. No. Sí, no. Es tardísimo, mira la hora que es. No da. Sí, Dani, en realidad. ¡Ay! Okay, ¿quedamos? ¿Lista? Listísima. Se me ocurrió una idea buenísima. ¿Cuál? Vamos a desayunar al río. ¡Ay! Siempre tenés buenas ideas. Pesado. Un abuelo nada. Chao. Chao, Martín. Chao, adiós. Bueno. Decirle que tienes hora cuando vaya al baño. Bueno, que descanses. Sí, que descanses. Fue agotador. ¿Qué se le da por estar acá todo el día ahora? Qué pesado. Debe estar atravesando una crisis. ¿Y a mí qué me importa? Lo único que falta es que te tome a vos de paño de lágrimas ahora. Lo único que falta. Por favor. Lo importante, acá... ¿Planes? ¿Qué? Bravo, héroe. Sí, todo me bueno, encantó, ¿no? Todo pero bueno. Estuviste brillante. Me hubiese gustado que el huracán hubiese entrado a la ciudad, te lo confieso. Periodísticamente, ¿hubiese sido interesante o no? ¿Hubiese sido? ¿Viste? ¿Viste? No lo vamos a discutir, claro, no lo vamos a discutir. Interesante, seguro. Vos sos interesante, vos sos maravilloso. Verte trabajar es un placer. Oye, ¿te das cuenta? Vos no necesitás a nadie. ¿Por qué me tenés que sacar a Núñez ahora? Me estás felicitando y me tenés que hablar de Núñez. Porque estás poniendo en riesgo tu trabajo. Tenés un talento enorme. Okay. En un par de meses le digo chau y listo, ¿ok? No, en un par de meses no. Ayer le dijiste chau a Núñez. Bueno, perdóname. Vos la llamás a Núñez y le decís que no vas a seguir contrabandeando información para ella. Por favor. ¿Qué hacía Núñez acá? Vino a una reunión con Inés Gutiérrez Escurra y conmigo. ¿Inés Gutiérrez Escurra, Núñez y vos sin mí? ¿Desde cuándo? Creo que sos del servicio de inteligencia. Inés quería reunirse con los dos canales de noticias. Inés no estaba. No salió de su casa por el huracán, como no saliste vos. ¿Por qué no me avisaste de la reunión? ¿Vos sabías de la reunión de Franco con Núñez? No, qué reunión. Estás despedido. Hola.
¿Hola? ¿Dónde se metió? ¡Ey! Hola. ¿Llegaste? Sí, te estaba esperando cuando bajé de la camioneta. Las cosas que te sorprenden, ¿viste? Yo a esta altura de eso sé bastante. Uy, me parece que tu cara me quiere decir algo. Sí, claro que te quiero decir algo. Por supuesto que te quiero decir algo, Martín. Bueno, pará, Tommy. Escucha. ¡Tommy! ¡Tommy! Cuando te conviene soy Tommy. Cuando te conviene no existo. Jamás me llamaste Tommy, Martín. Bueno, no, escúchame, Tomás. Jamás me llamaste. ¡Tommy! ¡No, Tommy, no! ¡Tommy, no! No te llamo más así, si querés. Pero no ese... No, ay, no sé. La verdad no sé cómo explicarte las cosas. ¡No sé! Toma. Calmate. Nos sentamos, hablamos y seguramente voy a tener una explicación para lo que te pasa. Vos sabés lo que me pasa, Martín. Sabés muy bien cuántas veces hay que decirte las cosas a vos. ¿Cuántas veces tengo que decirte? Jamás me llamaste, Martín. Hay un huracán que casi vuela a la faz de la Tierra y vos no me llamás. Yo no te digo ni por cariño ni por amor. Te lo digo como ser humano, no como pareja. A esta altura, te juro, como pareja me olvidé. Como persona, te digo, a un perro llamá para ver si se voló. Tomás, te pido que me perdones. Fue un día siniestro para mí, ¿entendés? Me imagino. Estás en mi cabecita, en mi cuerpo todo el día. Te juro que no me dan tiempo para llamarte. Yo me imagino todo. Imagino. Perdóname. No lo hago de malo, te juro. Sí, ya sé. Créeme que es así. No te creo nada. ¿Sabés qué? A vos no te creo nada. Vos no sos el Martín Pérez que yo conocí. Mirá lo que estás diciendo. No estoy diciendo ninguna locura. Vos no sos Martín. Vos sos un impostor. Vos no sos Martín. No es tan fácil como vos pensás, ¿ok? Tampoco es tan difícil. Hay muchas cosas en juego acá. A ver si lo entendés. Más cosas en juego van a ver si se enteran en el canal. ¿Así como se van a enterar en el canal que se lo vas a contar vos? ¿Cómo me decís una cosa así? Así como me enteré yo, se puede enterar cualquiera. Ajá. ¿Qué pensás, que yo te voy a delatar? Bueno, ok. Hacemos otra cosa. Punto. Ya está. Hablo yo con Franco, lo voy a llamar, ¿ok? ¿Con Franco? Sí, con Franco. Franco te mata, te arranca los ojos, está loco. ¿Sabes que no te entiendo? De verdad, a veces no te entiendo. A ver, ¿por qué lo defendes tanto a Franco? No. En primer lugar, o sea, a Franco le debo mi carrera. Oh, ¿tu carrera? Sí. Ok, está. Igual, pensamos diferente. Igual que vos. Pensamos diferente. ¿Qué me querés decir? No, que te quería agradecer. ¿Qué? Todo lo que te estás preocupando por mí, Chuchu. ¿Ah? ¿Ya? Bueno, nos está estresando mucho todo esto. Sí. ¿Y sabes qué me gustaría? Nada, que disfrutemos de estar juntitos, solitos, ¿sí? ¿Sí? Nos olvidemos de todo. Uh-huh. ¿Sí? Todo lo demás tiene solución. Sí, es verdad. Nosotros. Es verdad. ¿Comieron la lengua de los ratones? ¿No pensás decir nada? ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa, Martín? ¡Habla! Bueno, yo sabía. ¿Qué sabías? Que tu personalidad, tu temperamento se iba a dar cuenta. ¿De qué me iba a dar cuenta? De una metamorfosis que me está pasando, de un cambio. ¿Pero cómo no me voy a dar cuenta que estás cambiado, Martín? ¿Cómo no me voy a dar cuenta de que volviste? Sí, ese viaje me puso en un lugar... ¿Qué? ¿Qué? Me mutó. Yo creo que tenemos que hablar nosotros. Tenemos que sentarnos y hablar. Yo tengo que hablar. Hay cosas que tenés que saber, Tomás. Tenemos que resolver el asunto de Inés, ¿eh? ¿Cómo hacemos para reflotar la propuesta, Ricardito? No pienso en otra cosa todos los días. Bueno, ocupate, ¿ok? Sí, está bien, pero ¿de qué forma? ¿Pero qué te tengo que dar las ideas? Te pago un sueldazo para que resuelvas. ¿Qué haces acá, abogado? ¿Vos no tenés nada que hacer, que te la pasás en este despacho tomando café? ¿Qué pasa? ¿Estás muy nerviosa? Te estoy trabajando. Ajá, hay mucho que solucionar. Ajá. Ok. Yo me ocupo. Qué sola estoy. Bueno, en principio. ¿De qué te reís? No me estoy riendo. Sí, te estás riendo. ¿De qué te reís? Me encanta que estés celosa. ¿Qué? Me encanta. ¿Celosa de quién? Me encanta. Obvio. ¿De Núñez? Está confesado. Es que voy a estar celosa de ese gallo viejo. Bueno, vos viste que dicen que la televisión le cumple los sueños a la gente. Claro. Voy a cumplir el... ¿Cuál es? Escalar en esta empresa. Me tengo que tomar un descanso, así que te dejo a cargo de todo. En cuanto a lo del gallo viejo, todavía le queda mucho por cantar. ¡Cocoroco! ¡Alvarito! ¿Qué haces acá, men? Pensé que no estabas. Yo tampoco pensé que no había nadie. ¿Vos no te quedaste anoche? Sí, toda la noche. ¿Vos qué haces? ¿Qué voy a hacer? No tenía planes y me quedé.
Eso es peligroso, ¿eh? Yo hipotequé mis mejores años por quedarme, por no tener un plan ni nada por el estilo. ¿Para tanto? Decidilo vos, mira. Mi mujer me abandonó y se fue con un bancario obeso. Los chicos no me dan pelota porque soy un padre ausente. Pero si vos... vos sos un gordo bueno. ¿Cómo un padre ausente? Sí. Había un cumpleaños y yo estaba acá en el canal y... qué sé yo. Entrega de diploma, yo en el canal. Fiestita del colegio. Siempre en el canal. En el canal, en el canal, en el canal, ¿no? Qué feo, gordo. Siempre hay una vía de escape, ¿eh? ¿Cómo vía de escape? ¿Qué sí. quieres decir? Tengo una idea para hacer un programa nuevo que puede romper todo. Si me sale bien, me cambia la suerte para siempre. ¿Y de qué es? No, no contame, yo confía en mí, yo por ahí te puedo ayudarte. No, no te puedo decir nada a nadie. ¿Por qué? Porque es la última ficha que me queda para salir de perdedor, Nacho. Te la vas a jugar, gordo. Está mucho, ¿eh? Ahí está. ¿Y vos? Yo no voy a tomar nada porque no me pasa nada. Contame vos lo que me querías decir. Bueno, no es tan así al con ímpetu. Es muy complicado. Yo sé que es complicado porque por la cara que pones y cómo te pusiste debe ser complicado, sí, no es ninguna estupidez. Sí, y quiero que lo tomemos con calma, ¿eh? Sí. Últimamente estoy teniendo una serie de problemas. Estamos. Bueno, justamente, estos problemas es inevitable que repercuta entre nosotros, en nuestra pareja. Pero problemas laborales. No, de personalidad, existenciales. Y yo te entiendo porque yo también estoy harto. Estoy harto, mi amor, estoy harto de estar acá, escondido, encerrado, como si lo nuestro fuera una vergüenza. Y nosotros sabemos que nosotros somos lo que somos y no hacemos nada mal. Y no tenemos que dar excusas por ello. Sí, ¿entendés? Sí, nadie hace mal. Por eso te digo. Porque sale igual para todos. Tocamos nuestro propio tambor, mi amor, y vamos a salir adelante como siempre hicimos. ¡Ay! Me voy a ir a dormir. Y yo te acompaño, yo voy con vos. Dale. Vamos, 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 vamos. Dale. ¿Qué te pasa? Nada. No, como que nada. No, nada. Bueno, no, que no aguanto más la situación esta, ¿sabes? Si eso me pasa. Y bueno, yo te dije, Núñez es una persona no, tan complicada. ¿Qué Núñez? ¿Quién habla de Núñez? No estoy hablando de Núñez, hablo de tu amiguito Pels. Ah. Martín Pels. Ah, sí. Bueno, pues mal. No aguanto más, ¿viste? Ya... quiero que de una buena vez por todas... No se va a ir. No estoy hablando tenemos de que se va a ir. No hablo de eso, hablo de otra cosa. ¿A qué? Que confiese públicamente su temita. Que es gay. Eso. Totalmente. ¿Y está? ¿Qué? Peor que nunca. Sí, ¿no? Como... pero está hecho una... la señora Martín Pels. Se le ven las plumas. Y yo te digo... ¿qué? Es un peligro. ¿Por? Pero si la gente se da cuenta. No, si la gente se da cuenta no tenés retorno. Disculpame que te lo diga. No tenés retorno. No come back. No. Es verdad. No return, imagínate. No. ¿Dónde quedo yo parada? Peligroso. Me voy a tirar otro ratito, ¿sabes? Vale, bombón, ahí voy. Estoy muerta sí. del sueño. Con un par de horitas voy a estar bien. ¿Eh? Ay. Que con un par de horitas, sí, ¿viste? Que con un par de horitas voy a estar bien. Dale, yo también. ¿Pensó su columna del día? No, se la voy a confiar a mis poquitas horas de sueño. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y eso no es demasiado improvisado, señora Noticias? Tal vez, señor Primicias. Pero una profesional como yo está acostumbrada a trabajar aún cuando duerme. ¿Ah, sí? Claro. ¿Esa qué es la enseñanza del día? Sí. Inténtalo y ya verás. Ah, pues lo intentaré. Bueno. Mañana. Hasta dentro de un rato. Sí. Mi compromiso con ustedes y con la verdad han sido motivación esencial en todos mis actos.
la llegada a la opinión pública, la manifestación por la verdad, han forjado a una personalidad que no soy, dejando de lado al Martín Pels persona y constituyendo al Martín Pels personaje. A lo largo de todos estos años de mi carrera como periodista, he recibido innumerables presiones. Esas presiones han horadado mi cimiento de identidad, convirtiéndome en algo que no soy, forjando la personalidad diferente a la cual no pertenezco. Sol y yo no somos un matrimonio feliz, señora. Porque soy gay. Y ahora que lo dije, me siento mucho más feliz de poderles transmitir a ustedes mi felicidad. ¿Yo? Presentándoles a la persona que realmente amo y que él me ama. Quiero recibir con un fuerte aplauso a Tomás Andrade. Infinidad de veces intenté escapar de este calvario, pero el poder de Martín Pels me mantuvo dominada, haciéndome vivir en un infierno del que no hubiese podido escapar jamás si no hubiese sido por este hombre. Para poder vivir libremente nuestro amor, ambos tuvimos que luchar contra una mentira muy sólida. Muy sólida. Muy. Seguridad que pusieron en la entrada, yo no puedo creer. A vos te vi. Un bombón. Igual no te hagas muchas ilusiones. Ay, ¿por qué? Vos decís que no tengo posibilidades. De... No, no lo digo por eso. Lo que pasa es que los elige una persona del canal. ¿Quién? ¿Quién? ¿Amanda? Obvio, no sabía. Con razón, yo me lo imaginé. Me lo imaginé. Todos lo saben. Sí, 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 porque parecen tipos como así grandes, salidos de un gimnasio, ¿no? Lo saca de una página de internet. No. ¿Crees que te muestre? Por favor, ya. Ya. Ay, yo siempre ya. Me meto porque me encuentro caras conocidas. Espera. Dale, a ver. Buenas. Se los come. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira. ¿Te acordás de este? Rabese. No, no era Rabese. Oscar Rabese. Ah, Oscar. Trabajo acá. Permiso, ¿puedo? Sí, ¿cómo no vas a poder? Si vos podés todo. Claro, obvio, que sí. Claro. Un hombre como vos puede con todo. Y con todas. Digo, con todas las opciones que te ofrece el canal día a día, exacto, no me malinterpretes. Porque para trabajar en un lugar como este hay que ser una persona muy abierta a todas las posibilidades, ¿no, Dan? Sí, y tampoco te vas a quedar con la primera opción. No, obviamente, porque además un productor eficiente es el que sabe hacer muy bien un trabajo de investigación, de, ¿no? De, del campo. Que igual, ojo, ¿eh? Que no se te mezcle lo laboral con lo personal, porque ahí te vas directamente al mal de casting. ¿Qué es eso? El mal de casting es cuando tenés muchas opciones, sí, te querés quedar con todas, ¿y qué pasa después? Te quedás sin el pan y sin la torta. ¿No? Muy grosa. Ahora, ¿no te parece, Nacho, que la teoría de Daniela es muy interesante para hacer algún informe? Sí. Está buena, ¿no? ¿Por qué no te ocupás? Sí, claro. Dale, después te la desarrollo, si querés. Bueno. Decís que no era. Te la mando por mail, ¿sabes? A veces te sentís
pesada. De mal humor, angustiada, repleta. No sabes cómo te entiendo. A todas nos pasa lo mismo. Pero una amiga me recomendó el fabuloso Easy Defect. Aflojate con Easy Defect. Easy Defect. Llame ahora. Todas las mañanas, antes del trabajo y después del gimnasio, tomo mi Easy Defect y vivo mi vida sin restricciones. A Martín le encanta. Sí, yo era víctima de tránsito lento. Sí. Pero ahora tengo la fluidez de una autopista. Este producto no se responsabiliza por el uso indiscriminado del mismo y los efectos colaterales que pueda ocasionar. Si tengo tiempo, te voy a comprar una línea de lapiceras de una marca italiana, Art Deco, buenísima. No, no te hagas problema, Tomás. Siempre termino usando las del kiosco, las que compro. Que, te... que la crisis no te haga bajar el nivel a vos. No, te lo pido, por favor. No. ¿Vamos? ¿A dónde vamos? No, no sé, ¿a dónde me invitás? El canal, el canal. Vamos, ¿dónde vamos a ir? Hay un país esperando que des las noticias. Pero, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Para acompañarte, para acompañar a mi marido en un momento de crisis. No te voy a dejar solo. Bueno, Tomás, tu marido es un periodista que sabe manejar la situación. No sé, ¿eh? Porque vos te haces el omnipotente y después te tenés que internar 2 semanas en un spa como la última vez. Porque no. vos sos así, te tragás todo, te la comés. No compartís nada. No, es así. No. Esta vez es diferente, no hay nada que hacer. Este tipo de reflexiones, Tomás, van y vienen. De hecho, me desperté espléndido. ¿Sabes cómo te conozco yo? Te conozco como si te hubiera parido. Vamos. ¿Qué vas a hacer? Parece que hubo reconciliación acá. Tarde, Martín. Llegas tarde. Sí. Me acaban de hacer una multa en el trayecto. La pasamos muy mal. Pero tenemos que cruzar toda la ciudad ahora, dale. Bueno, ¿vamos? Lo hacemos rápido. Bueno. ¿Descansaste? Sí. ¿Vos? Yo también un poco. ¿Y qué hiciste? No mucho. No. ¿Vamos? Bueno. ¿Qué? ¿Y Diego? ¿Dónde está? ¿Se quedó? Sí. Ajá. Sí, se quedó, comimos y yo estaba destrozada. ¿Cómo? ¿Comieron? Comimos, después me acosté, no podía ¿con quién? Más. Entonces, ¿durmieron juntos? Sí. ¿Qué me estás preguntando? Sí, dormimos juntos, como vos dormís con Tomás. Sí, bueno, ¿no? Lo único que hago es dormir con Tomás. Bueno, no te pregunté nada, no me importa, no me cuentes. Bueno, yo sí. Creo que no es conveniente y que tenemos que hablar. Vos estás en este momento dudando de tu sexualidad. Uh-huh. Y creo que hasta acá llegamos, no podemos seguir siendo amigas y confidentes. Nunca fuimos amigas. Amigas, no. Amigo. Bueno, eso es. Hay una gran diferencia. Es lo que te quise decir. Uh-huh. Eso. ¿Vamos? Y en el caso de que sea heterosexual, o sea, pierdo derechos como amigo, ¿y cuáles gano? No se trata de ganar o de perder. Bueno, te lo digo de otra manera. Si a mí me gustan las mujeres, ¿no? ¿Qué rol empiezo a cumplir en tu vida? Partidazo. ¿Cómo te hice correr, mi amor? Igual llegué a todas. ¿Tenés sed? Te sentís agotado. No te resignes al cansancio. Tomá jugos Villarroel y recarga tu energía. Vencé la fatiga con tu mejor jugo. Jugos Villarroel. Y ganale a tu ser. A la mañana temprano, a la tarde, a la noche, trago de Villarroel nos da vida y nos fortifica. Jugo Villarroel. Sol y yo lo tomamos desde hace 5 años. Uno la toma y automáticamente se conecta con el glaciar. La nieve es eterna. Jugo Villarroel. ¿Qué rol empiezo a cumplir en tu vida? Supongo que el que tenés. ¿Un matrimonio? Ficticio. Vamos. Por ahora. ¿Dónde estoy?
Resulta que he encontrado un desfile de ángeles. Muy obvio. Puedo ser más terrenal. Inténtalo. Me gustaría hacer juguera para poder exprimirte esos limones. Muy vulgar. Igual sos sincero y eso me gusta. Vas de frente. Vení. Parece que estuvieron de fiesta y no me invitaron. Hay cierta gente que no precisa invitación. Yo sí, yo preciso invitación. Le hago una invitación formal. A ver. ¿A dónde quiere ir? No sé, sorpréndeme. ¿Esta noche? ¿Esta noche? Esta noche estoy libre. Ya no. Acá tiene a su capitán, ¿eh? Que la va a capturar y la va a llevar presa. No me voy a resistir. Mamá viene. Oiga, a las 22 horas las paso a buscar y me ocupo de todos los detalles, ¿sí? ¿Ves? Vos tenés que respetar la forma de tus hijas. Sí. Es hasta ahí nada más. Todo esto no acá qué. Sobra. Me da no sé qué y acá sacarme. Es hasta ahí, ¿ves? A mi papá le gustaban las cejas. ¡Ay, Sol! Vení. ¿Ves hasta dónde le llega la ceja? Sí. ¿La ceja Sol? ¿Cómo es eso? ¿A vos te hizo este dibujito? Sí, la base tenés que usar la número 4. La 4. Listo. Está bien. ¿En qué andan? No, estábamos pensando unas cosas con el tema de Nacho, que nos iba a vengar y eso, y le quería cambiar el look de maquillaje. Bueno, ya está. ¿Y qué? ¿No le vas a contar? Ay, no le quiero contar, porque está apurada Sol. Ay, contale. No, contame. No, bueno, lo que pasa es que queremos hacerle creer a Nacho que tenemos dos pretendientes divinos y le vamos a hacer dar un celo. Sí, viste, porque... No, es malísima dale. La idea, ¿no? No está bien. No importa. Ahora te voy a hacer la boca y te voy a... Bueno, no importa. No sé. Tratamos de hacer lo que podemos. Bueno, no. Deja. Yo me voy al camarín. Ah. Y después... Chao. Es muy mala la idea. No sé, pero que no me gusta que ella crea que yo estoy haciendo lío acá en el canal. Pero si se te ocurrió también, amor. Sí, pero no quiero contarle a pero ella. ¿Pero por qué? Mira cómo te cambiaste. No sé. ¿Estás ocupado? ¿A vos qué te parece, men? Que sí, no importa. Pero no importa. Necesito que me ayudes. ¿Tan urgentes? Es la urgencia de, imagínate, un hombre enamorado que está desesperadamente enamorado y que tiene que... Ah, la flauta. A ver. Bien, me contado. Bien. Esto es así. Conocí a una chiquita, ¿no? ¿Una chiquita? No, una mujer hecha y derecha. Bien. Tremenda mujer, no sabes lo que es, despampanante, habla idiomas, todo. Ah, tremendo, estoy como loco. Y tengo que invitarla a comer. Y no Sergio, sé... sin ánimo de ofender, ¿no? Sí. En confianza. ¿Cómo fue que te dio bola a vos? No es el punto, es el tema es que tengo que invitarla a comer y que me diga dónde la puedo llevar a comer. A un lugar, no sé, que vos bueno, conozcas. Vamos a ver qué podemos hacer. Mira, por lo que vos me decís que es esta mujer, sí. Yo creo que tenés que llevarla a un lugar caro. Caro. Para empezar, caro, exclusivo, pero con onda. Ponele. Acá abrieron un lugar acá cerca, ¿no? Que es carísimo, súper exclusivo, pero el camarero te atiende en zapatillas, una onda relajada. Cool, exactamente. Sí. Una onda cool. Tiene la mejor cava de vino de la ciudad y un chef de la hostia. Yo llevo una mina ahí y cae rendida a mis pies, seguro. Sí, pero vos sos guapo. A mí no me va a pasar lo mismo. Sí, mira, te va a pasar lo mismo. Y si no te pasa, siempre podés recurrir, acá tenés la dirección, a la pildorita en la copa de vino y plin caja a cobrar. ¿En serio? No. No, es un chiste, te digo, ¿eh? No, sí, pero no. ¿Alguna vez lo hiciste? No, jamás. Yo no lo haría, es una mujer, no. Yo sé. Con vos tenías que hablar, papá. Ya estás con el tono melodramático. No, es que estoy sufriendo. Va, estamos sufriendo, en ¿quiénes realidad. ¿Quiénes estamos sufriendo? ¿Quiénes? Martín y yo. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Estuvimos charlando y él quiere blanquear nuestra relación. ¿Él te dijo eso? No, textualmente no, pero me manifestó que no está de acuerdo con esta doble vida que lleva. Bueno, pobre. Se la va a tener que aguantar. Y vos también. No, es que esto no es vida, papá. Tomás, a ver.
Vos sabés que sos lo que más quiero en el mundo. Es una situación que no la podemos cambiar. Hay mucho en juego, estoy hijo. Harto, harto de estar encerrado en el loft. Estoy esperando todo el día a Martín. Parezco una ama de casa en los años 50. Pero, madre, estás exagerando. No, ¿verdad? Señor. Martín tiene derecho a vivir su vida y su sexualidad públicamente. Él lo quiere y yo también. Así que vamos a decir la verdad. ¿Escuchaste, papá? Vamos a decir la verdad sobre Martín. Para sobre el escándalo de una vez. Acá estuvimos todos de acuerdo en mantener esta parodia de la felicidad de los Pence. Sobre todo Martín y vos. Así que no me cambien los términos. De esto, ¿te acordás? Sí. ¿Sí qué? Sí, papá. Entonces me vas a permitir que hable con Martín y todo se va a resolver, todo va a mejorar. Bueno. ¿Está claro? Bueno, papá. Tranquilo. Reservé un restaurante francés maravilloso que tiene unos vinos espumantes. ¿Ah, sí? Sí. Y también... Ah, el chef. Es magnífico. Hace unos papillotas así con todo flambé. Es riquísimo que te lo hace ahí a la vista. Así que me vas a llevar a un restaurante increíble. Amanda, sí. Deja de perder tiempo. Vení para el despacho que hay cosas importantes para hacer. ¿Qué más querés que te cuente esta noche? ¿De qué? Esta noche. ¿Esta noche? ¿Qué noche? Ah, no, no, no me cuentes nada. Ay, mi princesita. El cafecito como a papi le gusta, mi amor. Qué hermoso. Sí, sí. Todo como a vos te gusta. Yo quiero lo mejor para vos. Ajá. Opa, semejante declaración, ¿qué quiere decir? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Eh? Que vamos a hablar. ¿Hablar? De ahí. ¿De qué? De Núñez. ¿Otra vez quieres hablar de Núñez? Sí. Vos tenés que hablar con ella antes de que Franco se entere. No, es mucho peor que él se entere por ella y no por mí. ¿Lo entendés? Sería desastroso. Sí, es una situación muy complicada. Sí. Yo no sé cómo vamos a hacer. No, yo tampoco. Qué rico cafecito. ¿Quién era? No, nada importante. Un amante del pasado. Nada, mentir. Un chiquecito. Ay, ay, ay. Está riquísimo. No contesta. ¿Quién se cree que es, Diego? Yo quiero decir, ¿quién se cree? Él llama cuando quiere, pero está viendo que lo llamo yo y ahora no me atiende. Perfecto, perfecto. Debe estar durmiendo, no insista más. No insista, debe estar durmiendo. Estás muy calmo vos. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo defendés? ¿Qué? No, yo no lo defiendo, por favor. Yo estoy calmo, usted está nerviosa, eso es lo que pasa. Cálmese un poquito, por favor, está muy alterada. Cálmese, ¿quiere que le haga unos masajes? Cálmese, ahora le hago unos masajes, pero tranquila, tranquila. Seguramente Diego está durmiendo como deberíamos estar nosotros. ¿Qué, juntos? Juan, por favor, si vos querés dormir, te vas a dormir. Pero yo creo que cuando te mueras vas a dormir para siempre. Yo ahora necesito accionar. Sácame las manos de encima. Sácame las... Acción. Bien. Acción. Bien. Hablando de acción. A ver, ahora, cuénteme que no me dijo nada. ¿Cómo le fue con Franco? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué me quieres decir? ¿A vos alguien te dijo algo, Juan? ¿Alguien te dijo algo? Te estoy preguntando. No. Entonces, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué me quieres decir? Hola. ¿Qué hacía con la marioneta en el pasillo? ¿Estaba tratando de que yo tuviera celos? ¿Qué pasa? Te vas a ganar el premio a la mejor titiritera con ese muñequito. Oye, me estamos con problemas. Me dijo Tomás que Martín le dijo que quiere blanquear su situación con él. ¿Gonzalo le dijo eso? Exactamente. Este chico se trae algo entre manos. ¿Qué? Para mí quiere destruir la imagen de Martín Pérez, hacer una unión civil con Tomás y quedársele con la mitad del dinero. ¿Tu dinero? Es mi hijo, mi dinero, sí. ¿Entonces? Este se gastó todo el dinero de Pérez y ahora va por más. ¿Está claro esto? Yo te lo dije varias veces. Gonzalo es muy inteligente. Si este tipo dice esto, algo hay detrás. No lo va a hacer por amor a Tomás. Hay que averiguarlo. Sí. Franco, ¿no le enseñaron a golpear la puerta antes de entrar? ¿A vos no te enseñaron a no abrir la boca? No.
Pero ¿ah, no? No sé de lo que me están hablando. Tomasito le dijo a Franco que vos querés blanquear tu homosexualidad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué? ¿De qué se trata? ¿Qué? No sé. Me parece... ¿De qué te reís? Tomás vino a decir que querés blanquear tu situación de gay y tu relación con él. ¿A dónde querés llegar? ¿Cuál es tu juego? No. ¿A dónde querés llegar? ¡Contestá! No. ¿Cuál es tu juego?